¡Mátalo, Rafael! ¡Hazle lo que te quería hacer! ¡Mátalo ya y vámonos! Si están viendo este video, es porque estoy muerto. La policía anda atrás de mí porque tengo algo muy importante contra un político poderoso. Pero no lo voy a entregar. Tendrán que venir por mí. Tenía miedo, pero ya no. Voy a terminar lo que José Ángel lo comenzó. Día Angelo, 4 de noviembre del 2004, 9 de octubre del 2013. Lugar. Vem, Deus! DJ! Mas é eu! Mas é eu! Mas é eu!
¡Oye! ¡Oye, Rafael! ¡Apúrate y vámonos! ¡Es la última descarga! ¿Te vas a ir solo, Rafael? ¡Te espero acá! Oye, encontré algo para nosotros. ¿Qué cosa? Luego te digo. Vámonos. El patrón es un infeliz. Nos paga poco con el cuento de que aún somos unos niños. Te dije que encontré algo bueno, ¿no? ¿Qué es? ¡Huélelo! ¿De dónde lo sacaste? Huele. ¿Y cuánto es? Huele bien. Ay, sí, vamos a comer bien. ¿Ya viste esto? ¿Eh? Son para ti. ¡Ay, gracias! ¿Y lo demás? ¿Qué? Confía en mí, hermano. Ay, bueno, ya voy a cambiar esto. Pero no te tardes. Trae acá. Esto bótalo. ¿Estás loco? Esto bótalo. Estás loco, estúpido. Nos vemos al rato en la iglesia. Y traes mi dinero, no lo olvides. Ajá. Maldito vago de porquería. José Ángelo. Animal, camello. Buenas tardes, diputado. ¿Qué? Me va a joder la campaña. Háganlo hablar. Solo queremos el dinero y el libro. ¡Habla ya! ¡Dime qué hay en la billetera! Cero, seis, 17. Nada. No, no se preocupe, yo lo arreglo. Cuando terminar, comemos, ¿ok? Este, ¿de acuerdo? 14. No, el número de la lotería no. El nombre del animal. Cat. Sí, cat. ¿Soy cat? Cat. 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 Muy bien, cat. Ok, what about this one? Un snack. ¿Una qué? ¿Snack? Sí. No. ¿No? Close. Oh. Oye, Gardo, más respeto. Oye, ¿qué? Oye, Rafa, mira lo que te traje. Mira, un pollo muy sabroso. ¿Estás loco? ¿Ya te gastaste todo el dinero? What about this? ¿Sabes cuál es esta, Gardo? Gardo. Miss Olivia. Yes. Cat, more, giraffe, is, teacher, very beautiful. Gracias. Eres un verdadero gracias. Estúpido. Gracias. ¿Y tú qué? Muy bien. What about this one? Adiós, teacher. Mouse. Adiós. Vamos a ver si la tía lo quiere cocinar. How's going? Apúrate. Perfecto. Muy bien. Elephant. ¿Te quedas a cenar? How can I say no to rice and beans? Con frijoles extra, gracias. Elephant. Minha voz é um instrumento que dá sustento ao microfone espírito dos novos tempos. O sentimento, o mar, velho vento. Pra navegar na Babilônia de asfalto e cimento. Infelizmente eu só lamento. Sem agradecimento dos filhos deste solo, mais gentil, Black N em seu rebento. Por favor, doutor, deixa eu mostrar meu documento. Do começo ao fim, do fim ao começo. Da juventude à infância, do geriatra, adolescência ao berço.
silêncio, sem documento imenso. Eu com o poder da oração, falando disso não é pouco, mas de coração é o que eu te ofereço. Oigan, hoy vamos a cenar mejor. Un amigo mío perdió una cosa muy importante. Él está dispuesto a pagar 20 reales a todos los que ayuden a buscar. ¿20 reales, señor? Sí, estamos seguros de que vino a dar aquí al basurero. Oye, tú, no vayas a tirar eso al agua. Y dile a la tía que lo prepare bien. No, no, Gerardo, cuidado. ¡Felipe! Oiga, oiga, ¿está tomando fotos? ¿Por qué no me saca a mí? A ver, haz una buena pose. Qué bien. ¿A él también? ¿Qué están haciendo aquí? No, nada. Estamos buscando una cosa. ¿Qué cosa? Ah, una billetera. La perdió un amigo y la estamos buscando. ¿Y así nada más o están dando alguna recompensa por ella? Sí, sí. ¿De cuánto? 1,000 reales. ¿Cómo te llamas? Me llamo Gardo. ¿Y tú? Rafael. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Y tú? 14 también. ¿Que siempre contestas por tu novio? Si es mi novio o no, a ti no te importa. ¿Eh? ¿Y por qué la policía busca la billetera? Porque esa billetera es muy importante. Muy importante. Es como una pista para resolver un crimen. ¿Entiendes? Entiendo. ¿Vas a estar mañana para ayudar? Claro. Así se habla. Adiós. ¡Niños! ¿De dónde salió? ¡Entra! ¡Entra! Ven, Rafael. Como siempre he dicho, nunca se debe confiar en la policía. Trata a la gente que es pobre como basura. Solo el tonto de mi amigo cree que son buenos. Entonces mañana vamos, ayudamos, cobramos los 20 reales, entregas la billetera y cobramos 1,000. Fácil y rápido. No. ¿Por qué no, Rafa? Porque no le creí, no confío en él. Estás loco, Rafa. Se ve derecho. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo cuál? 1,000 reales por una billetera? Está muy raro. Quieren otra cosa. ¿Qué cosa? A él. A este quieren. Es solo un tipo. ¿Y qué? Que tal vez mañana la billetera valga 2,000. Y no nos enteraremos. Ay, carajo. Bueno, sígueme. Ya no sé si estoy loco o soy muy necio. Para necio solo tú. Rafael, ¿a dónde vamos? A casa del rata. Ay, no, con el rata no. Apesta horrible. Es la única opción, hermano. ¿Pero por qué a casa del rata? Nadie sospechará de él. Ah, ya empezaste con tu paranoia. Eso dices tú. Dejaste que la policía te tomara fotos y a la casa y le diste nuestros nombres. O sea, es idiota. Y tú tienes mierda de gallina en la cabeza. No piensas. No me digas. ¿A poco tú sí piensas? Yo sí pienso. ¿Ah? ¿Cómo? Está lleno de ratas. Carajo. Yo llego hasta aquí. Tú ve. Maricón. Maricón, tu abuela. Sube. Rata. Rata. ¿Qué? ¿Nos ayudas con algo? ¿Con qué? ¿Nos puedes guardar esto? ¿Qué es? No hagas eso, Rafa.
La policía busca esa billetera. ¿Y el dinero que traía? ¿Cuál dinero? Solo tenía eso. ¿Qué me quieres tomar el pelo? Mejor lárguense de mi casa. Bueno, lo gastamos. ¿Qué? ¿Te gastas el dinero y me pides ayuda? ¿Para mí qué hay, animal? Ofrecen una recompensa. ¿De cuánto es? 50 reales. ¡Cállate, negro! ¡No te metas! Vámonos, Rafael. Este mocoso no sirve de nada. Te daré una parte. ¿Partes iguales? Estás loco. Pues vete. No se puede negociar con este niño. Vámonos. Oye, Rafael. Oye. ¿Esto es lo que están buscando? ¿Qué haces? Cálmate. Yo sé de dónde es la llave. ¿De dónde es? ¿Partes iguales? A mí la gente no me quiere. Ni en el basurero. El niño de la cloaca. Eso no se cura. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué haces aquí? Solo quiero pasar. ¿Eh? De verdad. ¿Quién está ahí? Son mis amigos. ¿Me estás acorralando? ¿Eh? Eres un gusano, niño. No tienes amigos. Cucaracha, ve que se traen. ¿Y ese quién es? ¿Quieren pasar? Paguen su cuota. ¿Nada más esto? Pobre. Es poco. El patrón dice que se queden aquí. ¿Cuál patrón? Déjame hablar con él. Cálmate, cálmate. ¡Cállate! O si no, ¿qué, estúpido? Tienes las orejas grandes. Ay. ¿Te las cortamos? Ay. Trae el cuchillo para cortárselas. Dimos, tráelo, déjame. Tráeme el cuchillo. ¿Qué no entiendes? Ay, te voy a cortar. ¿Qué, te está fregando tu amigo? Me gusta. La cadena es de oro. Dámela. Es para ti. Toma. Déjalos pasar. Pase. Vámonos, vámonos. Váyanse ya o les cortamos las pelotas. No te quedes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me ves? ¡Bájale, Turco! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, Turco! ¿Qué? ¡Ya, bájale! ¿Qué? ¡Déjame pasar! ¿De dónde conoces a ese idiota? Trabajaba para él antes del basurero. ¡Carajo! Con razón te dejó en ese estado. La llave es de esos armarios. De esos de allá. Dame la llave. ¿Confías en mí o no? ¿Vamos juntos? Bueno. Madre, está lleno de polizontes. Encárgate. ¿Ahora qué? No me digas que te sientes el jefe. Oye, aquí no hay jefe. Estamos juntos en esto. Entonces yo me encargo. ¿A dónde va esta rata? Yo qué sé, es tu amigo. Thank you.
loco, Gardo? ¡Qué susto nos metiste! ¿Qué? Me dijo que me encargara y me encargué, ¿qué? Ay, ya cállate. ¿Y qué encontraron? Si lo encuentran, favor de entregar a Joao Clemente. Prisión de Cova. ¿Nada más? ¿Somos ricos? ¿Qué? ¿Quién es ese tipo? José Ángelo. Se armó la gorda en la estación. Arriesgamos la vida por una carta, carajo. Una carta, hermano. Sí, pero no una carta cualquiera. Luego, Rafael quiso saber del de la prisión. Así que tuvo que quedarse conmigo. Yo soy el jefe, el que resuelve todo. Pasen, pasen, pasen. Ah, Olivia, qué gusto conocerte. Bye, thank you. Quítate. Déjame a mí. Aprecio mucho lo que estás haciendo aquí, Joao. Gracias, padre. Te lo agradezco. Joao Clemente. Rápido, rápido. Que tenga buen viaje, padre. El internet está lento. Hay muchas páginas. Abre esa de ahí. Listo. Es de un abogado. Hasta pronto. Horrible. Si no fuera por el cheque, habrías transitado a la mitad de hipócrita antes de que se fuera. Necesita agua. Muchacho, ¿de dónde saliste? Necesito agua. ¿Necesitas agua? Sí. Sí, es cierto. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ok. Bajen, bajen, bajen. No pudo estar tan mal. Digo, tampoco te despidieron. No, no pudo hacerlo, pero amenazó con transferirme. Hola, Gabriel. Dime, ¿tienes hambre? Sí. ¿Activista? ¿Qué es eso? Mira, hizo un proyecto de casas populares. ¿Te gusta el jamón y el queso? Sí, ¿y el tomate? Tomate, sí. Slice it, would you? Cancelaron su proyecto. ¿Por qué quieren transferirte? Para callarme. Donde haya corrupción, donde haya injusticia, donde haya brutalidad policíaca, debo cerrar los ojos, cerrar la boca y también rezar. Eso es. Un sándwich. Perfecto, señor. Abre esa otra página. Fue una manifestación. Más mantequilla. You ungrateful little bastard. Bastard, bastard. Lo metieron a la cárcel. Qué extraño. Ten, vuelve a hacerle el sándwich. Voy al banco a cambiar el cheque por si su santidad decide cancelarlo antes de irse. Hasta luego, gracias. Padre, 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 padre. ¿Y ahora qué? Rápido, imprime. ¿Ahora qué? La bendición, padrecito. Gabriel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. ¿Mantequilla? Sí. ¿Lechuga? Sí. ¿Más queso? El niño, capitán. ¿Sí es? No, no está. A trabajar. Sigue buscando. Ve. ¡Ey, tú! Aquí. ¿Están todos? Ajá. ¿Y los niños Rafael, Gardo, también están? No, señor, hoy no vinieron a trabajar. Está bien. Es todo. El señor Clemente mató a más de 4 personas y quien escondía los cuerpos era José Ángelo. Solo él sabe dónde están. ¿Dónde los escondió? Todo lo que acabas de decir no está escrito, animal. Tú no sabes leer, rata. Ya págame los 2 reales de mi videojuego, estúpido. ¿Ah? Rafa, ¿cree que le voy a pagar? No inventes, rata. Este juego está de lujo. ¿Quieres comprarlo? Ajá, ¿cuánto es?
800. ¿Cómo? Rafael, ¿ya oíste? Entrega la billetera para comprar el juego. Pues lo voy a pensar. ¿Y en serio? Hay que pedir esa recompensa. Todavía no. Primero hay que hablar con el de la cárcel. Yo no. Cálmate, hermano. Dios me guía. Oye, Rafael, olvídate del tipo de la cárcel. Si le damos 500 reales al rata, ¿los va a aceptar? ¡Ven acá, carajo! Ese juego no vale más que eso. Luego, lo podemos rentar. Por 50 centavos media hora. Y en pocos días recuperamos el dinero. Espérate, ¿qué no ves que voy ganando? ¡Maldito infeliz! ¡Quédate quieto! Ese rata me va a oír. ¡Te gané, carajo! Ahora sí, ¿qué pasó? ¡Dardo! ¡Dardo, ayúdame, gato! ¡Rafael! 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 ¿Y crees que nos puede ayudar? Es el padre rata. ¿Qué hacen? ¡No vayan a despertar al padrecito! ¡Ay, santo Dios del cielo! Espérense ahí. ¡Padre Julliard! ¡Despierte! ¡Padre Julliard! Unos tipos se llevaron a Rafael. Déjalo. No te creíste lo de la billetera. Rafael, ¿ya cenaste? No te vayas a cagar del miedo. Conmigo. ¡Maldito escalón! ¿Qué tal, señor? Estoy buscando a un niño. Su nombre es Rafael Fernández. Aquí está su foto. Aquí no recibimos menores. Yo sé que él está aquí. Aquí no, imposible. Sí, sí. Aquí es la delegación, no tenemos menores. ¿Agua? Encontré 300 reales. Entonces mentiste. Porque encontraste algo. ¿Qué más encontraste?
¿Rafael? ¿Te gusta la montaña rusa? ¡Rafael Fernández! ¿Puedes oírme? ¡Rafael! ¡Soy el padre Julian! ¡Vengo a llevarte a casa! ¡Rafael! ¡Contéstame! ¡Malditos desgraciados! ¡Ustedes se llevaron a ese niño y no se va a quedar así! ¡Malditos! ¡Su nombre es Rafael Fernández! ¿Me oyen? Lo siento, pero no lo encontramos. Debe estar muerto para estas horas. Pases la vida peleando batallas que te amarguen o te maten. Rafael Fernández solo era un niño. Tranquilo, ya está con Dios. ¿Sabes cómo murió José Ángelo? ¿Rezas? Dios te proteja. Amén. Mátenlo. Oye, ¿qué le vas a decir a Santos? Tú mátalo.
rajaste, maricón. Que Santo resuelva sus problemas. Ya no voy a trabajar. Tampoco yo. ¡Auxilio! ¡Hay un niño herido en el camino! ¡Hay un niño tirado por allá! ¡Hay un niño tirado por allá! ¡Gardo! Ustedes encontraron una billetera. Mejor sálganse de esto mientras aún es tiempo. No tiene nada de cobardía. Nada. Es una salida muy valerosa. Ahora, si ustedes me dan la billetera, yo cobro... ¡Calma! La recompensa y la vida de todo mundo se vuelve un poquito mejor. Un poquito mejor es bueno. Un poquito mejor es mucho mejor que nada. ¿O no? Sí, padre. ¿Sí? Bueno. Thank you, padre Julliard. De nada. Permiso. No vayan a traerle problemas a la comunidad, mocoso. No vayan a causarnos ningún problema porque... ¿Vas no a continuar? A la policía aquí. Me dieron más motivos, voy a continuar. Quiero decirte algo. Voy a hacer lo que me pediste, Rafa. Si no te molesta, me quedo unos días. No te apures, campo. Amigo. Si los policías no me mataron esta vez, seguro lo harán la próxima. No teníamos de otra. Solo continuamos. Lo único que teníamos era un nombre. Ahora díselos tú. ¿Cómo íbamos a entrar en la cárcel? Necesitábamos un plan. Necesitábamos un milagro. Yo también. ¿Amor? Niños, ¿qué hacen aquí? Les dijimos que durmieran en la iglesia. ¿Cómo te sientes? Mal. Miss Olivia, we need you. We need a favor. La policía va a matarlo. A él. Rafael is in danger, sí, claro. Miss Olivia. Ayúdame. Rafael needs a lawyer. ¿Needs a lawyer? Sí. No entiendo. No, un abogado, enséñale. Justice. A lawyer needs a lawyer. Yes. Sí, justice. My grandfather is a very liar. Your grandfather is a lawyer? Yes, he can help Rafa. Really? ¿Dónde está tu abuelo? My grandfather is... prisoner. Sí, prisión. ¿Por qué me necesitan a mí? You are an American. Soy americano. You white. Tú white. Tú black. Tú huite.
White. Yo me veo pobre. ¿Mi brother? ¿They're your brothers? Sí. Tú, mi mother. Miss Olive, la necesitamos. Las mentiras, la suciedad, todo será... Gardo. Gardo. ¿Qué? Olvidé una cosa. ¿Sí? ¿Cuál? Los tipos hablaban de un tal Santos. ¿Y quién es Santos, Rafa? Creo que él quiere la carta. ¿Para qué quiere la carta? Ah, yo conozco a Santos, Gardo. ¿Y quién es? El que quiere ser alcalde. Un gordo, tramposo. Apuesto a que es un ladrón. ¿Sabes dónde vive? Cerca de la playa, con otros ladrones. Te puedo llevar, si nos arreglamos. ¿Qué quiere Santos de mí? Yo no sé por qué me quiere matar. Yo no le hice nada. Eso es una estupidez. Yo quiero ir a la playa. Tienes hambre. Yo vivía de la pesca. La vida ahí es decente. Quiero regresar allá. ¿No quieres ir conmigo? Hecho. Sí que vive lejos. No, hombre. Él vive cerca. Nosotros vivimos lejos, ¿qué? Ven, ven. Sube, sube. Cuidado, las tejas están calientes. Sí, ya me di cuenta. ¿Estás seguro de que esta es la casa? Sí, la vi en la televisión. ¡Madre! Verá, las visitas para el señor Clemente están normalmente restringidas. Así que, lo siento. Hola, muchachos. Cálmate. ¿Qué está pasando aquí? Queríamos fruta. ¿Querían fruta? No están armados, ¿verdad? No, ¿cómo cree? Él es su nieto. ¿Hay algo que podamos hacer para arreglarlo? ¿Su nieto? Yes. Bueno, podría arreglar algo para usted, pero... ¿Ya? Yeah. Tendría que ayudarme. Están locos, hombre. Meterse a casas ajenas. Escóndanse. Escóndanse. Ya voy, señora. ¿Quieres que vaya a hacer yo tu trabajo? No, no es necesario, señora. Haz que se calle ya. Sí, señora. Perro, encierra a ese animal. Haz tu trabajo, Diego. Hija loca, ¿no crees? Bájense de ahí.
Si la loca de la mujer de Santos los ve aquí, me mata a mí y los mata a ustedes. Escogieron una pésima semana para meterse. ¿Pues qué pasó? Váyanse, váyanse, váyanse. Buenos días. Buenos días. ¿Habla mi idioma? Un poco. Gracias por la visita. Espero que no haya sido muy traumática. No, todo bien. ¿Cómo te llamas, niño? Gardo. ¿Cómo? Gardo. ¿Por qué vienen a visitarme? Fue muy costoso, ¿no? Es que Gardo... Quería hablar con usted. ¿Cierto, Gardo? Tú querías verlo. ¿Y él qué tiene que ver conmigo? Dijo que eran familiares. Ah, ¿en serio? ¿Y usted le creyó? ¿Quién te dio mi nombre? ¿A qué viniste, muchacho? Okay. I think we should go. ¿Por qué hay tantos guardias? Le robaron algo muy importante al patrón. ¿Su billetera? ¿La billetera? Eso quisiera. ¿Tú crees que 10 millones caben en una billetera? No. ¿Quién los robó? Se llamaba José Ángelo. Era el consentido del patrón. Acabó con él. Bueno. Ayúdenme con eso. Yo le salvé el pellejo. Ahora ayúdenme con la basura. ¿Qué esperan? Háganlo, háganlo. ¡Hola! ¡Por favor! Señor Clemente, tengo un recado para usted. Sí, dice que tiene un mensaje. ¿Qué mensaje? De José Ángelo. ¿José Ángelo? Sí, él dice... Fear no more. It is accomplished. ¿Cómo sabes eso? Encontramos una carta suya para usted. ¿Y qué más dice? Are you talking about Rafael? No. José Ángelo es mi sobrino. ¿Traes la carta ahí? No, la traigo aquí. Me la aprendí toda. ¿Toda? Te escucho. Empieza así. Querido señor, hace mucho tiempo que no le escribo nada, pero no pasa un día sin que piense en usted. Necesito decirle una cosa muy importante. Con las mismas palabras que usted me dijo un día. Fear no more. It is accomplished. En breve, el diablo que lo puso tras las rejas será encadenado. Las mentiras, la suciedad, todo quedará expuesto. Su esfuerzo no será en vano. No fue en vano. Se lo prometo. Santo se acabó. Y si Dios quiere, él solo será la primera pieza en caer. Su lucha contra la corrupción que destruye nuestro sueño de justicia continúa. Hoy mismo el pueblo invade las calles, alimentando la esperanza que usted ayudó a encender. El cambio está llegando. Pero con la alegría viene el sufrimiento. Si esta carta llegó a sus manos, es porque me agarraron. Y mis verdugos no tendrán piedad. Aún así, el sueño que usted me inspiró seguirá adelante para las nuevas generaciones. Lamento poner más peso sobre sus hombros. Usted ha sufrido mucho. Lo sé. Lo sé.
Esta carta revela un secreto y sellará el destino de nuestro enemigo. Estoy haciendo lo correcto. Rezo por usted y rezo por mi hija, Pía. Y rezo por todos los que luchan por nuestro pueblo. Sinceramente, José Ángelo. Todo va a estar bien. Aleluya. ¿Y cómo lo hizo? La curiosidad mató al gato. Cuéntanos. Esta es la mejor parte. No me lo van a creer. Les dije que era el consentido del patrón. Ahí están, diputado. Vamos, pues. Será rápido. ¿Qué tal, señor? Muy bien. ¿Cómo está? Ya llegó. ¿Se encuentra bien? ¿Cómo están? ¡Cuánta generosidad! Vamos a hacer ese tren bala. Mejor de lo que esperaba. Con esto de aquí cubro los gastos de campaña. Y hasta sobra algo para engrasarle las manos a los jueces. Nada de computadora. Solo yo leo y escribo en mi libro. Cuídalo bien, ¿eh? José. Muchas gracias por todo. De nada, diputado. Buen viaje. Buenas noches, diputado. Que tenga buen viaje. ¡Qué mojadero! Oye, Ángelo, el refrigerador se volvió a descomponer, ¿ya viste? Yo digo que ahora sí ya no se salva. Hay que sacar ese y comprar otro, ¿no? Esa bolsa de basura. Estoy haciendo su trabajo, Angelina. Oiga, ¿ese refrigerador se va a quedar ahí? ¿Hasta cuándo? No te preocupes, mañana temprano se lo llevan. Oiga, si le doy 40 reales, ¿me llevaría ese refrigerador a mi casa? ¿Está lejos de aquí? Un poco, pero lo acompaño. Y le daré 20 más si lo sube a mi casa. Está bien. Gracias. Oye, José, ¿para dónde llevas esa porquería? A casa. Lo llenaré de helado para mi hija. Ah. ¡Chao, Tiago! ¿Tenía alguna otra cosa adentro?
Tenía una foto. Una foto con números. ¡Marco! ¡Necesito mi Biblia! ¡Está debajo de la cama! ¿Marco? Sí, señor Clemente. Marco, necesito mi Biblia. Ay, señor Clemente, ya acabó la visita. No, Marco, por favor, ella vino a ayudarme. Tiene un mensaje. Él es mi nieto. Necesito darle algo a ella. Señor Clemente, si yo le doy esa Biblia ahora, sería mi ruina. Dígales que regresen mañana y yo les entrego la Biblia. Hoy es peligroso, hoy es peligroso. Eso dices, señor Clemente, Marco, se acabó la visita. Marco. No puede ayudarnos ahora. Vuelvan mañana. Búsquenlo. Él les dará la Biblia. La Biblia tiene un código adentro. Página, capítulo y versículo. Es simple. Lo entenderán fácilmente. Página, capítulo y versículo. Son dos Biblias idénticas que usamos para mandar mensajes. Usa la mía para descubrir lo que José Ángelo me dejó. Tienes que encontrarlo y ayudarnos. De pie. Oh, víctimas del hombre. Gracias. Ya no volveremos a vernos. Pero estaremos juntos para siempre. Adiós, abuelo. Me dirigí a hablar con Marco y me pidió 1,000 reales por la Biblia. Yo creo que eso es un código. He says, is the code. On the Bible? Yes. Biblia. Yeah. ¿Me das la carta? Of course. Gracias. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque es lo correcto. Because it's right. Olivia, ahora necesitamos dinero. We need money. We need the Bible. Marco wants money for the Bible. Of course he does. Rafael, oye, dime qué estás pensando. Creo que no nos va a dar dinero. Si no nos lo da, estamos jodidos. Ya cálmense. Conseguir el dinero es lo de menos. Ya logramos ir a la cárcel. Conseguir el dinero será fácil. Hay que pensar positivamente. El dinero también es difícil. Do you boys want to try something? Do you want to make a video? Quiere que hagamos un video porno. Do you want to make a film? You can tell me the story from the beginning and I film it. Ay, no, disculpen. Quiere hacer un video, pero no es porno. Quiere nuestra historia de la billetera. Quiere hacernos unas preguntas nada más. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Quiere que me quite la ropa? ¿Boys? ¿Sí o no? Está bien, está bien. Pues sí. Yes. Let's go. Ok, let's go. Vamos a hacerlo allá. Cuéntame tu historia. Mi nombre es Rafael. Tengo 14. Yo trabajo en el basurero. La policía me golpeó. No me gusta la policía. ¿Terminas luego? Mientras tú llevabas al niño a la montaña rusa y jugabas en el parque de diversiones, una gringa y un mocoso fueron a visitar a Clemente. ¿Un niño de qué edad? Escúchame. Yo quiero mi dinero. Quiero mi libro. Quiero que destruyas ese lugar. Quiero que destruyas ese basurero. ¡Cierra el basurero! Santos, después de ganar la elección, nos olvidó ahí. Nos dejó sin escuelas y sin hospitales. ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Miren eso! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Gracias!
Váyanse. ¿Trabaja aquí? Pues necesita un sello para eso. No sé si sea el tipo de persona que acepta las críticas, pero debo decirle que meter un menor a prisión no es exactamente una gran idea. ¿Y sobornar a la gente? No sé en su país, pero aquí es un gran, gran delito. Quiero que venga conmigo. Tenemos que salir de aquí, muchachos. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vámonos de aquí! ¡Rafael! ¡Está pasando algo en el basurero! ¡Mira cuánto humo! ¡Ven rápido! Espérame, voy a ver. No puede ser, carajo. ¿Qué sucede? ¡Lo están quemando todo! ¡Ayúdenos! ¡Lo están quemando todo, por favor! Rafa. Vamos a buscar la Biblia. Vamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya no repitas eso, Gardo. Dios se olvidó de nosotros. ¿Estás loco, Rafael? Dios cuida de los pobres. No digas eso. ¿Dios nos va a mandar el dinero? Estaba rezando por esas familias que lo perdieron todo. ¡Oigan! ¡Los veré en la estación! Señora, déjelos entrar, déjelos pasar, no necesitan dar su nombre. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Pueden pasar, todos pueden pasar. Yeah.
Discúlpeme, padrecito. Sal de aquí, sal de aquí. ¿Qué fuera? Yo no hice nada. Vete, vete. Quería decirle que no tenemos comida. ¡Se abre! Mi medicina. Todo el mundo me pide cosas. ¿Dónde está Olivia? ¿Olivia? ¿Y yo qué voy a saber? Olivia se largó, por favor. Ahí está el dinero. Vamos a buscar la Biblia. ¿Dónde lo obtuviste? ¿Crees que Dios me perdone? Tú recoges la Biblia y se la das al rata. Se la das al rata. Yo esperaré del otro lado. El rata me la da a mí y yo estaré en la esquina. Ya te entendí, ahora déjame dormir. Por favor, no me estás poniendo atención. Te lo repetiré de nuevo. Carajo, no me dejaste hablar. Tú recoges la Biblia, se la vas a dar al rata. El rata va a estar donde se juega baraja. ¿Sí lo trajiste? Lo traje. ¿Dónde está la Biblia? Si me das el dinero, lo sabrás. Le das el dinero después de revisar la Biblia. Está bien. Verifica primero. Si no es la buena, no. Muy bien, muchacho. ¿De dónde sacaste el dinero, eh? Eso es cosa mía. Sí, claro. Lo prometido. ¿Y si es tu abuelo o no? Ahora puedes llevársela a tus amigos, ¿no crees? Tengo esto por si intenta engañarnos. ¿Esto te va a salvar en el infierno? ¿De qué me lo sacas? ¡Suéltame! ¡Cálmate! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Aquí está! Va a salir bien. Va a salir bien, no va a pasar nada. Uma maratona tem que ter tranquilidade, sua mente não funciona. Minha luta e conduta me conduz a ser dinâmico. Sem precipitação, o precipício é o pânico. Fujo de problemas, arranjo logo temas. Arranjos e poemas me arranjam com sistema. Num caminho improvável, provando do improviso. Experiência imensurável, procuro, busco, pesquiso. Correndo contra o tempo, tribando contra rápido, tempo. Que vem a polícia, rápido! Marcos não conhece al rata. La policía no conoce al rata. Le das la Biblia a él y todo saldrá bien. No llames la atención y no lances la Biblia. É necessário para estar sempre esperto. Enquanto canto, eu canto música. É meu dialeto. Adianto as pendências até num dia lento. Ritmo, poesia e papo reto. A paz é minha arma. Y el rata se va a ir. Muy, muy despacio. No voy a correr. Arranjo poemas, me arranjam por sistema.
Hay que tener fe. Exacto. Quien tiene fe, consigue lo que quiere. ¡Perdiste, idiota! ¡La Biblia es nuestra! ¡Vamos, Garbo! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¿Para dónde? ¿A dónde vamos? ¿Por dónde era también? ¡Síganme! ¡Por aquí! ¡Suban! 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 ¡Ay, no, no, no! ¡Bajen, bajen! ¿Sabes para dónde ir? ¡Sí, carajo! ¿Qué no se nota? ¡Digan! ¡Estás perdido, baboso! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Yo sé a dónde voy! ¡Cállate! ¿Ahora para dónde? ¡Aquí! ¡Hay un lugar muy bueno! ¡Por aquí! ¡Me llévala! Dime que no es cierto, carajo. ¿No podemos saltar? ¡No puede ser cierto! ¿Tienes mierda en la cabeza? ¡No molestes! ¿Estás seguro de que esta es la Biblia? ¿Es esa? ¿Estás dudando de mí? ¿La revisaste? ¿Qué? ¡No tuve tiempo! ¡Esta porquería está en inglés! ¡Es lo que intento! ¡Ahí está, carajo! ¡Carajo, vaya que te tardaste! ¡Ya cállate, maricón! ¡Sigue y te parto la cara, rata! ¡Ah, sí! ¿Tú y cuántos más? No estarás hablando en serio. Mira nada más este lugar. Todo abierto y lleno de gente. Cualquiera puede vernos aquí, caray. Mejor nos hubieras puesto en la televisión, carajo. ¿Cómo era el código? Bueno, era como los números con las páginas, las frases, alguna cosa así. Sí, dijo que era algo así. Tú inténtalo. ¿Esta porquería está en inglés? No entiendo nada. ¿Entiendes inglés? Haz lo que puedas, hombre. No entiendo nada, carajo. ¿Estás loco? ¿Me quieres matar o qué? Carajo. Son unos idiotas, de veras. Ya me cansé. Voy a buscar algo de comer. Adiós, imbécil. El problema es que son unas bestias. ¿Quieres ayudarme aquí? Sí, por favor. Todo va a salir bien, tranquilo. Sí, vamos a averiguar de qué se trata todo esto. No ha de ser difícil. Descifremos ese código. 909. ¿Qué número viene después? 4. 4, 4, 4. ¡Uy! Aquí hay 3 4. Vamos a probar con este 4 que está al lado de las mayúsculas. Capítulo 4. Es algo así como un salmo. ¿Cuál número viene después? El número 3. Aquí, mira. Solo hay un 3. Solo puede ser este. Busca un 10 también. ¿10? Sí. Pero aquí no hay ningún 10. Déjame ver. 10, busca el número 10. Espera, en esa espera. Parte. Espérate, se me ocurrió. No, algo. mira. Déjame ver si entiendo. Espera. Ay, ya, esto es muy difícil. Vamos a contar 10 palabras a partir del número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go. Go. Espera, go. Go. Vaca. Sí, puede ser vaca. ¿Y ahora cuál sigue? 179. 179. ¿Y 24? Igual que en el otro. Está aquí también. Mira, capítulo 24. Estamos bien. ¿Qué número sigue? 9. Solo hay un 9 en esta página. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lion. ¿Será un león? ¿Otro animal? Ya estamos cerca. ¿Cuál es el siguiente número? 76. Aquí está. 15. 21. 16. 13, 14, 15, 16. Horse. Caballo. Eso, caballo. 320. 320. 17. 17. 34. 34. 19. 19. 19, Bear. Es oso. Está bien, es oso. Parece la lotería de animales, ¿no? Parece un zoológico, ¿no? Sí. Tengo que buscar algo para escribir. Música, aquí, 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 aquí
¿Tienes hambre? ¿Estás buscando algo para comer? Sí. ¿Sí? ¿Qué es eso? Cálmate, no es nada. Ven a ayudarme. Es la policía, mejor vámonos. ¿Qué? Ahí. Es como la lotería de animales, compara los números. Vaca, 25.
Demonios, no contesta. Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 5. Por favor, deje su mensaje. ¡Párate ahí! ¡Párate, por favor! ¿Qué estás haciendo? ¡Vámonos! ¿Quién te bajaste? ¡Aquí nos van a atrapar! ¡Casi nos agarran allá atrás aquí y ahora tú te bajas! ¡Muévete, vámonos! ¡Muévete, muévete! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos ya! ¡Ahí viene la policía! ¡Muévete! ¿Y ahora qué hacemos? Buscar el dinero. ¿Estás loco? ¿Ya viste el tamaño de esto? No encontraremos nada aquí. Por lo menos sabes dónde buscar. Déjame pensar. Ya sé, está en una tumba. Ha de estar en la de José Ángelo. No hay tiempo para pensar, hay que actuar. Ven aquí. Exacto. José Ángelo. ¿Qué nombre es? José Ángelo. Demos una vuelta. Mira, rata, qué chistoso. Ven a ver los nombres de los muertos. La Silva. No tiene nombre. Joao. Mira, aquí estamos. Zona de nichos. Corrales. Carajo, qué chistoso, qué divertido. Gerardo, cuando me muera, también quiero una casa de oro. Llena de mujeres. Yo adentro. Me va a encantar. ¡Mira el paisaje! ¡Está hermoso! ¡Nosotros! ¡Ese de todo! No, ya hay que dejar de payasear. Vamos a respetar aquí porque aquí están los muertos. Vamos a ver esta de aquí, ¿sí? ¡Oye, espérame! ¡No me dejes aquí! ¡Antonio! ¡Nació el 28 de febrero! ¡Padre amoroso! ¡Qué tonto, eso ni siquiera rima! ¡Ya cállate! ¡Es malísimo! ¡Oh, cállate! A ver, ¿cómo te llamas? ¡Rata! ¡Antonio es la rata! ¡Antonio y Carlos! ¡Antonio! Ya cállate, déjame y... en paz. Además cantas feo. Oye, yo canto muy bien y canto muy buenas canciones. Feo. ¿Qué te pasa? Tú estás más feo, carajo. ¿Qué? Pareces una momia. ¿Qué momia tu abuela? Cállate, los muertos te van a jalar las patas. Te las van a jalar a ti por decir eso. La luz de nuestra vida.
Pía, Pía. Pía, Angelo. Ven acá, habla conmigo. Soy tu amigo. Pía. Voy contigo, Pía. Ya sé dónde estás. No puedes esconderte. Ya sé dónde estás. Vamos a platicar. Llevo mucho tiempo aquí. ¿No tienes comida? Yo te puedo ayudar. ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora de la noche? Espera a mi papá. ¿Por qué? Porque me dijo mi papá que si algo salía mal, yo tenía que venir y esperarlo aquí. ¿Ah, sí? ¿Te dijo eso? ¿Tú lo conoces? No, pero creo que él quería darte esto. Gracias. De nada, espérame. Buscaré a mis amigos. ¡Gardo! ¡Rata! ¡Gardo! ¡Déjense de payasadas! ¿Dónde andan estos? Pía. Pía. ¡Corre, corre! Oigan, ¿dónde se habían escondido? ¡Corre, Rafa! ¡Estás loco, carajo! ¡Ya quédate quieto de una vez! ¿Ya lo encontraste? ¿Dónde está? No, por favor. Está ahí. Perfecto, sáquenlo de ahí. ¡Muévanse! ¡Rápido! Le dije que no le dijeras, Rafa. Las cucarachas no se mueren. Las pisas. Y las pisas. Y las pisas. Y las infelices no se mueren. Ya, Gardo, vamos a trabajar. Aquí está todo tu dinero. Regrésalo. Rafa, ve si hay un libro. Busca, busca. Santos. Habla. Encontré el libro. Pues ya era hora. Sí, pero el dinero desapareció. ¿Qué dices? ¡Eres un idiota! Santos. No haces nada bien. ¡Vámonos! ¡Rafael, ya mátalo! ¡Rafael, ya mátalo!
¡Vámonos! ¿Y ahora qué? ¡Me lleva! ¡Corran, corran! ¡Rápido, rápido! ¡Córranle! ¿De verdad lo haremos? Sí, claro, Rafa. Vamos a ponerle un poco de acción. ¿Por qué? ¿Te estás rajando? Cardo, ¿tú qué piensas? ¿Y tú, rata? Vamos a ocasionar una revolución. Vamos entonces, vamos. Vamos, 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 vamos. Vámonos, vámonos. Dame la mano. Vamos rápido, vámonos rápido, pilla. ¿Qué te pasa, hermano? Le agradezco a Dios por otro día de vida. Y le agradezco nuestra victoria. Por nuestra victoria. Ya no temas. Ya está terminado. Terminado. Empecemos. Thank you.
¡Rápido! ¿Eh? No me asustes. ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Corre! Aquí. El viaje es largo. ¡Olivia! ¡Olivia! Hola. Ay, ya te enteras. ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Padre! ¡Cuéntele a Olivia el milagro! ¡Padre, Olivia, cuéntele las nuevas! Hola. ¿A dónde van todos? El éxodo. ¿Estás bien? Es una larga historia. ¿Sabes algo de los niños? Uh-huh. Estaban tristes y ahora felices. ¿Cuándo llegó esto? En la mañana. Y nos dejaron un regalo. Yo te traje un regalo a ti. ¿Puedes ir? Revelaciones. ¿Revelaciones de qué? Si están viendo este video, tal vez yo esté muerto. La policía anda atrás de mí. Porque tengo algo muy importante. Santos es corrupto, pero no se quedará impune para siempre. Si llegara a pasarnos algo malo, espero que sepan que fue Santos quien ordenó todo. La policía me golpeó. No me gusta la policía. Yo soy inocente. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, podríamos subirlo a algunos sitios y tal vez algunos blogueros u otros sitios lo reenvíen. Podríamos ponerle algunas palabras clave para que sea más fácil cuando la gente lo busque. ¿Qué diablo significa eso? Significa que mucha gente podrá verlo. Eso podría ser peligroso. ¿Para quién? Para los niños, para ti, para todos. Pasar por todo esto. ¿Por qué no se rindieron? Dijeron que era lo correcto. Será mejor que me enseñes a usar esta porquería. Aunque la policía nos persiga, tenemos que descifrar el código. Muy bien. Agua municipal, 534,226 reales. Next. Constructora Eternal, 224,152 reales. Templo Universal, 786,412 reales. Y deja mucho espacio para este. Estadios Internacionales S.A., 557,421 dólares americanos. ¡Qué poca! ABF, Asociación Brasileña de Fútbol. A la calle, muchachos. Exijamos nuestros derechos. Si no, Brasil seguirá cayendo, cayendo y cayendo. Todo mundo es un ser humano. Todo mundo debe ser tratado de la misma manera que los demás. Deberíamos ser más conscientes de eso. El día que el pueblo salga a la calle, pueden estar seguros, pueden creer que nadie los va a detener.
La reciente sensación en YouTube, los tres niños brasileños que expusieron la brutalidad policiaca y la corrupción en Río de Janeiro, ha resultado en el arresto del candidato alcalde olímpico Antonio Santos, así como de otros líderes políticos y miembros de la policía. Los tres niños han desaparecido y los activistas temen por su vida. El escándalo iniciado por el video avivó el movimiento de protestas por el que millones de personas salieron a las calles de Río el año pasado. El enojo se centra en particular en pruebas de que se sobornó al congresista Santos, así como en la corrupción endémica en el estado de Río. Los manifestantes están pidiendo un cambio político y social completo. 8 millones de visitas en YouTube. ¿Dónde están? Sí, 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 sí
desechos y esperanza.